VidIQ. VidIQ. VidIQ.com. Esta es la barra de estadísticas en tiempo real. Te da una instantánea del rendimiento de tu canal sin entrar en tus análisis de YouTube. En este ejemplo, está mostrando las visitas a tu canal en los últimos 60 minutos y el total de suscriptores. Pasa el ratón por encima de las estadísticas y te mostrará más detalles y más gráficas, como el tiempo de reproducción de los últimos 7 días. Para añadir cualquiera de estos a la barra de estadísticas, solo haz clic en la casilla de verificación. Genial, ¿cierto? Ahora que tengo tu atención, exploremos un poco más. VidIQ. Este porcentaje es la proporción de me gusta y no me gusta del video. Es una instantánea de cuánto agrada un video incluso antes de que lo vean. Aunque recuerda que los no me gusta no significan necesariamente un mal video, sino que pueden tener una opinión diferente. Este número aparecerá junto a todos los videos que muestren públicamente sus me gusta y no me gusta. Das el ratón por encima del número y obtendrás un recuento exacto de los me gusta y no me gusta de un video. Cuando veas algo en YouTube, verás una tabla de puntuación con un resumen exhaustivo. Está dividido en varias secciones, cada una de las cuales puedes minimizar u ocultar si lo deseas, usando los comandos de la parte superior. Cliquea en la parte superior de la pantalla para que te muestre el historial de interacciones de un video, su alcance social en Twitter y los videos similares que están de moda en ese momento. Todas estas herramientas se pueden usar para revisar cada uno de los videos de YouTube. Para cubrir algunos puntos destacados de esta tabla, puede mostrarte datos adicionales si se trata de un video propio. El puntaje de SEO califica el valor de los metadatos agregados al video a través de la descripción del título, las etiquetas y lo bien que se desempeña en YouTube. Cuanto más se acerca a 100 la puntuación, más optimizado será el video. Muchos de estos paneles son para información extra si pasas el ratón por encima de ellos. Así que asegúrate de investigar para obtener más datos. Esta herramienta te permite comparar el rendimiento del video que estás viendo con otras gráficas. Por ejemplo, el rendimiento del promedio de los videos de todo el canal. En este ejemplo, el video tuvo un rendimiento realmente bajo al principio, pero se recuperó durante los primeros 28 días. Eso sugiere que se trata de un contenido siempre vigente. También puedes utilizar el menú desplegable para comparar el video que estás viendo con otro canal, tu canal o con cualquier video de YouTube. Y finalmente, si el creador ha hecho una investigación de palabras clave, es muy probable que la haya agregado a sus etiquetas de video, como se ve aquí. Así que si pulsas este botón de aquí, puedes copiar toda esta valiosa información y agregarla a tu propia investigación. Y si te preguntas qué significan estos números, aquí es donde el video que estás viendo actualmente se clasifica en YouTube para ese término de búsqueda. Y esta es la puntuación de la palabra clave de VidIQ. Para saber más sobre lo que significa, sigue mirando. En una página de resultados de búsqueda de YouTube, este panel de la derecha muestra un montón de datos interesantes. Por supuesto, si te parece un poco abrumador, puedes ocultarlo. Estos datos de términos de búsqueda pueden mostrarte con qué frecuencia se reciclan los videos de la búsqueda, así como el creador que aparece más a menudo en las clasificaciones de la búsqueda. Lo más probable es que estén haciendo lo correcto y que necesites ver su contenido. ¿Recuerdas la puntuación de la palabra clave de la que te hablé? Bueno, esta es su fuente. Combina el volumen de un término de búsqueda con el volumen de contenido de YouTube. Piensa en ello como oferta y demanda. Lo ideal es que, como creador, quieres hacer contenido para un tipo de búsqueda muy solicitado, pero con poca competencia. Cuanto más acerque la puntuación de esta palabra clave a 100, más oportunidades tendrás de obtener una buena posición. Otra cosa genial que el VidIQ te muestra es el conteo de suscriptores de un canal. ¿Por qué esto es útil? Bueno, echa un vistazo a este canal con solo 6,000 suscriptores. Consiguió un puesto alto en uno de los términos de búsqueda más competitivos de YouTube, Fortnite, con 250,000 de visitas. Investiga lo que hicieron y tal vez puedas repetir su éxito. Ahora, si quieres profundizar en la investigación de palabras clave, esta es la herramienta para ti. Revela todas las etiquetas de un video. Si bien es cierto que las etiquetas de los videos no son tan importantes como antes, la investigación de palabras clave sí lo es, para que sepas cómo presentar tu contenido al público adecuado. Tal como vimos antes, puedes copiar las etiquetas, pero también puedes hacer clic en la etiqueta individual de un video. Ahora, puedes investigar el universo de palabras clave que rodean el tema y los videos que están de moda.
De nuevo verás la puntuación de las palabras clave según su referencia y podrás resaltar cualquier palabra clave de interés para usarla en tu propio contenido. Ponte en la mente del público que buscas. ¿Qué es lo que buscan en YouTube? Utiliza estas herramientas para ayudarte a encontrar esas respuestas incluso antes de pulsar grabar. Si quieres profundizar en un canal específico desde su página de inicio, puedes usar el botón de estadística para ver una instantánea del rendimiento actual de un canal. El botón de tendencias te muestra el contenido del canal que está siendo tendencia, ya que clasifica los videos por vistas por hora. Esto puede revelar información clave sobre el contenido que fue creado hace meses, incluso años, y que todavía es popular entre la audiencia de YouTube hoy en día. Es otro signo de contenido vigente. Profundiza un poco más para revelar las palabras clave que este creador usa en su canal. Por supuesto, esto es un reflejo un tanto caótico de un canal con mucha tecnología. Así que puedes pulsar el botón de descargar junto al botón de copiar y todas estas palabras se convierten en un archivo de datos CSV que muestra la frecuencia con la que este creador utiliza las palabras clave en los videos y una vez más la puntuación de esa palabra clave. Una herramienta más que puedes probar ahora. La exportación CSV descargará todos los datos públicos de un canal. Si quieres revisar los números de manera muy exhaustiva. Echemos un vistazo ahora a estas herramientas que están en el lado izquierdo. La herramienta de competencia te permite monitorear a los creadores que hacen cosas similares a las tuyas. Si tienen éxito en un tema sobre el cual tú haces contenido, necesitas saberlo para crear el tuyo propio. Puedes ajustar el marco temporal de los videos mostrados aquí y cómo se clasifican los videos, ya sea visitas por hora, visitas totales o fecha de subida. Al igual que en la página de un canal, puedes ver las palabras clave que estos creadores están usando. Si varios creadores están usando las mismas palabras clave, es más evidencia de que realmente necesitas indagar en la investigación de palabras clave. Piensa en la herramienta de la competencia como una lista de suscripción alternativa para cuando estés en el modo de creador. Puedes usar el botón de aviso de la competencia en la página del canal para añadirlo a tu lista. Alternativamente, si estás viendo un video y quieres añadir el canal a tu lista de competidores, haz clic en el botón de la herramienta VidaIQ y agrégalo desde allí. La alerta de tendencias rastrea las palabras clave que desees en YouTube. Con la configuración de filtros, realiza un seguimiento de los videos que contienen una palabra clave que desencadena un umbral de visitas por hora y luego envía por email los resultados. En este ejemplo, hemos configurado una alerta de tendencias muy sencilla para los videos sobre el iPhone. Cuando los nuevos videos del iPhone obtienen más de 100 visitas por hora durante un determinado periodo de tiempo, se envía un correo electrónico a tu bandeja de entrada para que puedas empezar a investigar. Empezar a crear si crees que puedes añadir valor a esa palabra clave y a la conversación en general. Todos sabemos lo que la página de tendencias de YouTube hace y no hace, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal si tuvieras una herramienta que simplemente te mostrara los videos más vistos en YouTube ahora mismo? ¿Qué tal? Una herramienta con la que pudieras filtrar hasta los videos más vistos de Fortnite en YouTube. Y luego, una herramienta que podría mostrarte los videos de Fortnite más vistos en YouTube de canales con menos de 1,000 suscriptores. Ese es un ejemplo de la precisión detallada de la herramienta de más vistos. Eso y también mucho más. Pasando ahora al estudio de YouTube, en la pantalla del administrador de video, este botón de la herramienta VidaIQ presenta una gran gama de opciones para ti. Ya hemos visto lo que puede hacer la exportación CSV, pero estas herramientas adicionales te permiten editar el contenido. Por ejemplo, puedes cargar una lista de videos de filtro donde puedes editar títulos y descripciones sobre la marcha. También puedes editar en masa tarjetas de información de video y pantallas de fin de video. Todo desde esta pantalla emergente en lugar de saltar a cada video individualmente para hacer los cambios. Si tienes cientos de videos en tu canal, lo que muchos creadores hacen, esto puede literalmente ahorrarte muchas horas de trabajo repetitivo. Pero esa no es la única herramienta que tiene VidaIQ. Pasa el ratón por encima de cualquier video para revelar un segundo botón que te permite hacer aún más. Por ejemplo, puedes copiar las tarjetas de información o las pantallas finales de un video y transferirlas a uno, varios o todos tus otros videos en segundos. Imagina cuánto tiempo llevaría hacer todo esto manualmente. También hay más herramientas que se encuentran debajo de este botón, incluyendo un editor rápido de miniaturas de pantalla. En resumen, encontrarás este botón en YouTube una vez que tengas instalado el VidaIQ. Y dependiendo de dónde estés, hace cosas diferentes, así que haz clic en él y descubre lo que puedes hacer.
Las siguientes herramientas están disponibles tanto para subir como para editar un video de YouTube. Imagina que pudieras comparar la calidad del título y la miniatura de tu video antes de publicarlo en directo en YouTube. Bueno, esta herramienta de vista previa te muestra cómo se compara tu video con otros ya clasificados para un término de búsqueda. ¿Tu video hace que esto sea una competencia? Esta es tu oportunidad de averiguarlo antes de que lo publiques. También puedes comparar cómo se vería en la pantalla de inicio de YouTube, así como en el escritorio y en el teléfono. ¿Cuándo es el mejor momento para publicar tu video en YouTube? Bueno, la respuesta es diferente para todos los creadores, pero esta herramienta te dará una idea de la respuesta a esa pregunta. Observa la actividad de tu suscriptor en YouTube, como cuando se suscribe a los canales y cuando le gustan los videos. Con esa información, VidaIQ puede decirte cuándo tu audiencia está en YouTube. Entonces, puedes programar tu contenido para que salga al aire cuando tu audiencia esté en su punto máximo. Ahora, recuerda que antes viste la puntuación del SEO en una página de visualización de video. Bueno, es la misma puntuación de SEO para tu video y puede ayudarte a optimizar tus videos, el título, la descripción y las etiquetas, de modo que seas más fácil de encontrar en YouTube. La segunda pestaña de este panel es la lista de verificación de tu video, donde se marcan todas las cosas que debes hacer para que tu video tenga las mayores probabilidades de éxito. Y para asegurarte de que evites la desmonetización o los anuncios restringidos en tus videos, te informaremos si las palabras que incluyes en tus títulos, descripciones o etiquetas pueden ser motivo de preocupación para los posibles anuncios. Cada vez que introduzcas palabras clave en tus títulos, descripciones y etiquetas, el VidaIQ mezclará los datos en segundo plano y no pasará mucho tiempo antes de que empieces a ver sugerencias para tus títulos y descripciones. Todo esto está basado en lo que está funcionando bien en YouTube hoy en día. Y encontrarás que una vez que llegues a la caja de etiquetas, al final de la página de subir o editar video, VidaIQ tiene cientos de recomendaciones, cada una de las cuales puedes agregar a tus metadatos con un simple clic del ratón. Es cierto que las etiquetas no son tan importantes como antes, pero cuando son tan fáciles de agregar, no hay que pensarlo dos veces. Habrás notado que YouTube ocasionalmente proporciona respuestas automáticas a los comentarios. Pero ¿qué tal si pudieras crear tu propia plantilla de respuestas que se adapte a las preguntas que siempre te hacen en tu canal? Cada una de ellas está personalizada para incluir el nombre del comentario con el que puedes responder instantáneamente. ¿Sí? Ese es otro de estos botones de VidaIQ con bastante poder comunitario ilimitado. Si quieres un informe escolar instantáneo en YouTube, entonces la herramienta de auditoría del canal es para ti. Te muestra una instantánea de tu canal seguida de métricas segmentadas agrupadas para los videos que están funcionando bien en este momento. Videos con la mayor cantidad de vistas, tiempo de visualización y más. También puedes hacer clic en cualquiera de estas listas para obtener mucha más información. La idea de esta herramienta es mostrarte de un vistazo lo que funciona en tu canal y animarte a hacer más de lo que tu audiencia realmente quiere ver. Y eso no es todo. La herramienta de auditoría del canal también muestra cómo la gente está descubriendo tu contenido a través de los términos de búsqueda, el éxito de tus pantallas finales y tarjetas de información, lo que no está funcionando en tu canal y todos los pequeños trabajos extraños que podrías tener que arreglar en tu canal. Por ejemplo, si has olvidado agregar un video a una lista de reproducción, esta es la rapidez con la que puedes arreglarlo. Siempre estás apuntando a un nuevo objetivo o tal vez acabas de alcanzar un hito en YouTube. De cualquier manera, la herramienta de logros te dirá exactamente dónde estás en tu viaje. En la parte superior, va a predecir tu próximo gran hito y cuándo es probable que lo alcances. Tus últimos logros en YouTube aparecen a continuación, seguidos de tus meses de mayor rendimiento en YouTube. Lo que hace que esta herramienta sea aún más increíble es que puedes hacer clic en cualquiera de los logros que ya has alcanzado y VidaIQ generará automáticamente un certificado que puedes imprimir o compartir socialmente en línea. Como puedes ver, muchos creadores ya buscan hacer esto, y con VidaIQ, tú también puedes. ¿Cuál es tu característica favorita? Todos estamos obsesionados con el creador de VidaIQ, como puedes ver. Así que déjanos educarte en tu canal de YouTube.